Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Con la masificación de los dispositivos móviles, al alcance de cualquier persona, es fácil encontrar cualquier fragmento sobre diferentes sucesos que hayan sido transmitidos en vivo por algún canal de televisión, ya sea un momento vergonzoso, curioso, impactante o bastante extraño. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar 5 videos que fueron captados durante programas de televisión en vivo. Yo soy Erwin Bravo y no te olvides apoyarme con un botón de like, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Número 1. Tribunas de la pelea de Andy Ruiz contra Chris Arreola. El 1 de mayo del año 2021, se llevó a cabo la pelea de box entre Andy Ruiz y Chris Arreola, dos pesos pesados que tenían bastantes expectativas por los aficionados. Sin embargo, algunos de ellos que se encontraban en las tribunas comenzaron a pelearse entre sí, esto dentro del estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, en los Estados Unidos. Algunos aficionados comenzaron a impactarse golpes entre sí mientras se encontraban en la grada. De hecho, en la transmisión en vivo de la pelea, se puede ver cómo algunos espectadores que se encontraban hasta el principio del ring estaban prestando la atención a las gradas en lugar de a la pelea. En algunos videos difundidos a través de redes sociales, se logran ver escenas en las cuales 4 personas se encuentran enfrentándose contra algunos otros, pero es justo momentos después cuando más aficionados comienzan una pelea campal entre sí. Hasta el momento se sabe que las autoridades correspondientes tomaron cartas en el asunto, y momentos después, todo volvió a la normalidad. Aquí te dejo un pequeño fragmento de aquel momento. Número 2. León ataca a niña durante transmisión en vivo. Ahora te voy a presentar un peculiar fragmento publicado hace más de 4 años, en donde se puede ver a una mujer, una pequeña niña y un presentador de un programa de televisión entrevistando a un par de entrenadores de leones. Sin embargo, lo impactante de este video ocurre momentos después, cuando la pequeña niña comienza a llorar y la leona, llamada Pauli, se lanza en contra de la pequeña niña, como si se tratara de algún juguete con el cual quisiera divertirse. Lamentablemente, la madre no lo vio de la misma manera, y todo se puso muy tenso durante algunos segundos, hasta que finalmente, Pauli soltó a la pequeña. Rápidamente, los entrenadores de este felino tranquilizaron el asunto, e incluso querían que la niña volviera a jugar con la leona. No obstante, personal de este programa de televisión decidieron resguardar a la niña y a la mujer después de este incidente. Aquí te dejo un pequeño fragmento de aquel momento. Es que mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Mi Pauli, vente. No, mi Pauli, no. Tranquila. Número 3. Error de la mayonesa Hellmann's. Ahora te voy a hablar de un video publicado en el año 2016, que en su momento fue bastante popular, y al día de hoy sigue dando de qué hablar. Te estoy hablando de un video transmitido en vivo por Pedro Sola, haciéndole publicidad a la famosa mayonesa Hellmann's. Sin embargo, mientras transmitía su comercial en vivo, mencionó la marca equivocada de mayonesa. Claramente, fue un momento bastante vergonzoso y desafortunado para este presentador. Y hasta el día de hoy, existen miles de copias de este fragmento, captando en video el error de la mayonesa Hellmann's. Aquí te voy a dejar un pequeño fragmento de aquel momento. Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick.
Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué bruto, güey. Que además de darle un delicioso sabor, contiene naturalmente grasas buenas como los omega 3, que ayudan al buen desarrollo del cuerpo. La mayonesa Hellmann's es fuente natural de omega 3 porque está hecha a base de aceite de soya, que es de los más recomendados para la nutrición humana debido al balance de ácidos grasos en su composición. La mayonesa Hellmann's es reducida en grasa, baja en colesterol y además es deliciosa. Número 4. Caídas de reporteros en vivo. Ahora te voy a presentar un par de videos que se dieron a conocer hace algunos años y otro recientemente. El primer video se dio a conocer hace más de 10 años y ocurrió en el Valle Dorado del municipio de Tlalpan, en donde se encontraba un reportero conocido como David realizando una nota. Él daba a conocer al auditorio sobre un fuerte encharcamiento dentro de la zona. Momentos después, cuando caminó un poco para poder explicar lo que pasaba, no logró ver que adelante de él había agua y terminó hundiéndose en todo el charco. Rápidamente personal del equipo lo ayudaron a salir y los reporteros continuaron transmitiendo esto durante algunos segundos. Actualmente, este video cuenta con más de 5 millones de visitas y es uno de los videos más populares transmitidos en televisión en vivo. En este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay! Ay, 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 ay. Uy. Ay, ay, pues, híjole. Sí, es que no. Pues finalmente no, no, las. Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento. Algo parecido ocurre en el año 2020, cuando una reportera del Canal 6 se encontraba cubriendo una nota en vivo acerca de un socavón en Tláhuac, esto en la Ciudad de México. Lo que pasó a continuación lo dejaré para que tú lo veas. Y el tamaño del agujero que está en este momento. Disculpa, Carlos, un momento. Se acaba de caer mi camarógrafo. Número 5. El mismo guión, transmitido en vivo por diferentes televisoras. Para terminar este video, te voy a presentar una recopilación de diferentes noticieros, esto en los Estados Unidos, mientras decían las mismas palabras al momento de transmitir sus noticias en vivo. Y es que, como si se tratara de un guión actuado, se puede ver cómo los diferentes presentadores siguen al pie de la letra una serie de argumentos establecidos. Muchas personas comentaron su opinión al respecto en redes sociales, cuestionando quién sería el autor principal de la información que llega a los usuarios. A continuación, te voy a dejar un pequeño fragmento de esta recopilación. Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. Ya sabes que en este canal siempre te estamos actualizando con las noticias más recientes relacionadas con tus marcas favoritas. Si quieres ver los videos anteriores, te invito a visitar el canal. De igual forma, nos puedes seguir en mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace, como siempre, te lo voy a dejar en la descripción. Sin duda, y estos fueron algunos de los momentos más vergonzosos, impactantes, curiosos y extraños transmitidos en televisión en vivo. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Sobre qué otro lugar te gustaría conocer 5 momentos captados en video? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí ya dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente dales clic. También nos puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. De trabajo. Esto luego que se revelara el regreso a las oficinas con un aforo del 20%. Este servicio está destinado para que los empleadores sean quienes lo contraten, adaptándose a los números de trabajadores, horarios y diferentes distancias. Hasta ahora, se sabe que la capacidad de los vehículos podría ir desde los 14